¡Claude, vaya! A ver, ¿quién será ahora? ¿Quién es usted? Hola, Cleo, soy el cartero. Tengo una carta para ti. Cartero, una carta para mí. A ver. Es de la nena. Garena le informa que hemos visto su contenido y nos gusta muchísimo. Nos hace reír un montón y por eso queremos decirle lo siguiente: que si quiere ser influencer de Garena, mejor sea influencer de esta, Manco. Por data, esta carta se destruirá en 3 segundos. Chicos, ya estamos aquí en mi cuenta de Free Fire y ahora mismo os voy a enseñar un montón de novedades, como por ejemplo la nueva Look Royale de Oro que llegará próximamente al juego con la nueva actualización, porque ya se ha filtrado y podemos verla, ¿vale? Yo en este vídeo os voy a enseñar el diseño de esta nueva Look Royale de Oro. También os enseñaré algunos eventos más, como un nuevo evento para conseguir una nueva pared glue y además una nueva skin de machete con fuego que está epicarda. Y también vamos a hablar de esto que vais a ver ahora, ¿vale? De la incubadora de la M4A1, que muchos estáis diciendo, pero Cloud, ¿por qué en LATAM no ha llegado aún? ¿Dónde está? ¿Por qué no la tenemos? Pues chicos, no la tenéis porque Garena no le ha dado la gana de incorporarla aún en vuestra región. No hay ninguna explicación lógica para que no esté esta incubadora en la región de LATAM. Yo creo que se están pasando ya un poco, ya lo dije en el vídeo de que hice sobre el emote Flexion, pero se están pasando bastante en no poner algunos eventos o ponerlos muy tarde en la región de LATAM. Así que yo creo que esto ya es motivo de quejarse un poco e ir a Garena Free Fire, a sus redes sociales y decirle: oye, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no metéis los eventos en nuestra región? Porque no han dicho absolutamente nada, solo han dicho que llegará próximamente, la vais a tener, pero no se sabe cuándo, a lo mejor la semana que viene, dentro de 2 días o dentro de 2 semanas, no se sabe aún, ¿vale? Yo, como ya sabéis, en mi región ya la incorporaron, ya hicimos un vídeo intentándola conseguir y como veis ya he conseguido los 3 pergaminos que hacen falta para esta skin, que es la más top de esta incubadora, está esta o esta, pero yo diría que la mejor es esta, ¿vale? Que le da, pues de atributos, uno de daño y dos de velocidad de disparo. Eso está bastante bien. Luego aquí le da dos de daño y uno de rango. La verdad es que no sabría cuál elegir de las dos. Las dos me gustan bastante, los atributos que tiene. Aquí le baja el cargador y aquí, chicos, le baja pues la velocidad de recarga. Lo que pasa es que la velocidad de disparo es muy buena y además si le da uno de daño yo creo que puede ser bastante fulminante. Así que vamos a intercambiarla por esta, que me gusta, ¿vale? La intercambiamos, 7 piedras evolutivas y 3 pergaminos y ya la tengo en mi cuenta. Mirad, está brutalísima. Ahora la vamos a equipar porque me gusta mucho, la verdad. Me gusta el diseño que le han puesto a esta M4A1. Aquí la tenemos y le damos a equipo rápido. No sé si la mostramos ya en la lobby o mostramos otra diferente. Creo que no la mostramos aún, no. Mostramos aquí la de la Luz Royal de Armas, que tampoco la tenéis en vuestra región, pero no os preocupéis, que es así que va a llegar dentro de muy poquito. Y luego, chicos, pues ahora mismo la voy a equipar, que se muestre en la lobby, para ver cómo queda, ¿vale? A ver cómo le queda al personaje. Le queda brutalísima, ya la veis, está epicarda. Y además si hago la skin esta, o sea, el emote del dragoncín, hago este emote de aquí con fuego, pues ya le queda brutal. Ahora, hablando de cosas, de skins de fuego, os tengo que enseñar esto que habéis visto cuando he entrado a los eventos de la Look Royale. Y es que han incorporado en algunas regiones un nuevo machete, una nueva skin de machete y una nueva pared glue que está epicarda. Se llama pared glue de tropas del inframundo. Tiene, o sea, va a combinación
con la skin que acabamos de conseguir de la incubadora. Y la verdad es que está bastante guapa, ¿vale? Le podrían haber puesto un poco de efectos de fuego o algo de esto, pero el diseño no está nada mal. Entonces lo que voy a hacer es intentarla conseguir en el vídeo de hoy, que ya he incorporado algunos diamantitos. Y lo que voy a quitar es la comida de mascota y también voy a quitar los fragmentos que no los quiero para nada. Todo lo demás pues me sirve, me renta y lo quiero tener. Así que como veis, en mi región, por ejemplo, esta ruleta mágica la han incorporado con dos descuentos. El primero es al 55% y el segundo creo que es al 30%. Así que a ver si tengo suerte y lo consigo con 4 diamantes. Esto sería brutal. Consigo la pared glue o la skin de... no, o la skin de machete con 4 diamantes y yo creo que me hago caquita encima. Chicos, creo que me hago caquita encima. Vamos a abrir esto. No nos toca nada bueno. Y como veis, el segundo tiro de esta ruleta mágica es con un 36% de descuento. Ya el tercero ya no tiene descuento, pero a ver si tenemos suerte. ¡Casi! ¡Por uno, chicos! Se ha quedado ahí a ras, se ha quedado al límite. Yo pensaba que nos tocaba con 12 diamantes. El tercero ya vale 49, un poco más caro, pero bueno, yo creo que algo conseguiremos. No, nos toca los fragmentos del cubo mágico, que tengo que hacer otro vídeo porque dentro de poco tendréis un cubo mágico gratuito en un nuevo evento que van a sacar, pero esto ya lo veréis en otro vídeo y os explicaré cuál es el evento, cómo conseguirlo y todas estas cositas. Así que chavales, vamos a seguir dando giros. 199 diamantazos y nos toca un ticket. Claro que sí, súper barato, ¿eh? Un ticket de diamante por 199 diamantes. Yo creo que se ha pasado un poco Garena con esta estafilla que me acaba de dar en este tiro y en este aún más. 299 diamantes y me tocan dos cajas de armas. Anda, anda, Garena. Esto yo creo que lo tendría que cambiar en las Loop Royale. En la Loop Royale no, en las ruletas mágicas, porque ponen premios bastante malos y te cuestan muchos diamantes. Entonces, si solo tienes un premio bueno y todos los demás son malos, como que te cuesta gastarte, los diamantes te cuesta bastante. Mirad, hemos conseguido la skin del machete de fuego de tropas del inframundo, que está muy guapo, la verdad es que está muy muy guapo, miradlo, está brutal. Y luego chicos, aquí ya por 400 diamantes pues nos queda la pared glue, que la acabamos de conseguir y está bastante epicarda también, me gusta bastante esta pared glue. Mirad qué guapa es, el girito que pega tan impresionante, y la verdad es que también está guapo el dibujo que lleva en medio de la pared glue, Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo, ya hemos visto cómo quedaba aquí pues la skin de la M4A1, y si nos equipamos el machete pues ya sería mejor que mejor. Vámonos aquí a cuerpo, la tenemos por aquí, la skin del machete, y nos vamos aquí y mostrar en la lobby. Está guapo, me gusta bastante este machete, está bastante epicardo, mirad. Lo tenemos aquí, guau, y le queda brutal, mejor que la M4A1, pero mucho mejor. No sé cuál os gusta más a vosotros, dejármelo en los comentarios. Y también me gustaría que dejarais un comentario, pues, opinando según lo que vosotros pensáis de los eventos que faltan en LATAM. ¿Por qué creéis que no lo ponen? ¿Qué creéis que está pasando con Garena y la región de LATAM? Quiero que vuestra opinión la pongáis en los comentarios de este vídeo. Ahora chavales, os voy a enseñar, como os he dicho antes, la nueva Loop Royale de oro que llegará próximamente, llegará con la nueva actualización, así que aún falta un poquito para que llegue, pero ya se sabe cuál es. Hace un tiempo Garena Free Fire Brasil incorporó en el juego, ¿vale? Incorporó en el juego y en sus redes sociales un evento, chicos, para que cada persona dibujara un diseño de una skin que le gustaría que estuviera en el juego. Y entonces con los mejores diseños hicieron un concurso. Pues chavales, el ganador del concurso será la nueva Loop Royale de oro. También os puedo decir una cosa, que ya sabéis que luego Garena según la región pone una Loop Royale de oro o otra. Por ejemplo, la última Loop Royale de oro que tenemos en la región de LATAM y en la de Europa es esta de Hip Hop, este traje tan épico que nos gustó a todos muchísimo y que lo conseguimos muy muy rapidín. Pues en otras regiones, chicos, en otras regiones han puesto una skin de romano, ¿vale? En la región de Brasil y de Indonesia creo que han puesto una skin de romano que también se filtró como Loop Royale. Entonces, esta es la skin que se ha filtrado de momento para la nueva Loop Royale de oro. Entonces, chicos,
diréis, pero tú en la miniatura no has puesto que era Donato. Pues sí, chicos, pero lo he puesto por hacer la coña, ¿vale? Mucha gente, cuando hice el vídeo de la nueva actualización enseñando todas las skins, dije, ¡ostras, la skin de Donato! ¡Una colaboración con Donato! Pues sí, chicos, porque a mí esta skin se me parece muchísimo. Ya sabéis que Garena hace muchos cambios de color de pelo, y la verdad es que la apariencia es bastante igual. Lleva muchas veces estas camisetas de rayas así, y a mí se me parece. Pero claramente no es una colaboración ni con Donato, ni con Mr. Steven, que también he visto algunos vídeos por ahí diciendo que era Mr. Steven. Pues no, chavales, esto es la Luke Royale que, como os he dicho, dibujó una persona del mundo, una persona que participó en ese sorteo de dibujo, y es la que ganó este sorteo, este concurso de dibujo de Garena Free Fire. Decidme vosotros qué os parece esta skin, que por lo que he visto creo que el nombre es MC Funk, pero no lo sé seguro, ¿vale? No lo sé seguro si luego cambiarán el nombre. La verdad es que está bastante bien para una Luke Royale Oro, pues tiene bastantes detallitos. Como veis, la camiseta está bastante guapa, tiene así rayas de color rojo, blanco y azul, creo que es. Y luego en el brazo tiene un tatuaje, que eso está bastante bien, y no toda la Luke Royale de Oro lo tiene. También tiene un pelo, aunque no se aprecie del todo muy bien, que cambia, o sea que tiene colores distintos, y eso en una Luke Royale de Oro también está muy bien. Y luego lleva las gafas de sol y unos pantalones que están bastante picardos. En mi opinión personal, esta Luke Royale de Oro se merece ser una Luke Royale de Oro. También os digo una cosa, no sé si podréis ver o os enseñaré en otro vídeo, pues los dibujos y los diseños que hizo la gente para este concurso. Que yo creo que habían skins mucho mejores que esta, pero bueno, esta no está mal, a mí me gusta. Es la skin de Donato, para mí, cuando salga en el juego le voy a decir skin de Donato, es mi Donatillo. Y entonces es por eso que he puesto la miniatura, ¿vale? Pero bueno, chavales, decidme, como os he dicho, en los comentarios si os gusta esta skin, si no os gusta, si la vais a intentar conseguir o si creéis que podrían haber skins mejores. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, que dejéis un pedazo de like, que os suscribáis al canal y que activéis la campanita, porque si no, no os enteráis de los eventos y novedades que subo de este juegazo. Así que, como he dicho, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!